Tengo bigotes de chocolate. Ahora como que bueno, esto es lo único que me queda, me lo pongo y ya veo cómo hago para que me guste. Hola, yo soy la Chama y bienvenida una vez más a mi canal. El día de hoy voy a estar hablando sobre mis pantalones favoritos, porque muchos de ustedes me preguntan por Instagram como ¿dónde compras tu ropa? ¿Dónde compras tus pantalones? Por tu tipo de cuerpo, porque yo tengo el cuerpo curvy, I have my curves, you know. Entonces pues es complicado conseguir como pantalones. En mi caso siempre ha sido complicado. Hoy les voy a hablar sobre mis tres pantalones favoritos. Les voy a hablar de por qué los compré, de dónde son, qué talla son, por qué me gustan, cómo los utilizo, con qué tipo de ropa, bla 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 bla. Así que me callo y sigan viendo el video. Bueno, el primer pantalón es este que está aquí, que bueno, no lo pueden apreciar bien acá, pero en el video sí lo pueden ver. Este pantalón lo compré en H&M. Lo compré hace... en enero, lo compré en enero específicamente. Y lo compré porque yo quería demasiado un pantalón que tuviese como este estilo arruchadito, como arrugadito en la cintura, que fuese súper tiro alto, high waist. Y porque también quería un pantalón que me quedara suelto en las piernas, en las pantorrillas, porque la mayoría de los pantalones me quedan apretados en la pantorrilla. Y eso, bitch, I don't like it. So, quería un pantalón que me quedara sueltecito. Como pueden ver aquí en el video, pues me queda bastante sueltecito. Me queda así como un mom jeans. Como les digo, me cuesta demasiado conseguir pantalones que me gusten y que me queden bien y que vayan con mi figura. Y este fue como que lo amé. Lo único que me da un complejo al principio era que aquí en la cintura como que se hace una bolsa. Pero eso es porque yo también tengo mi barriguita. Pero bueno, me encanta. Ahora como que le agarré el truco y me fascina. There is... Como les dije, la compré en H&M, es talla 46. 46. Así que bueno, yo de verdad recomiendo muchísimo H&M para comprar pantalones porque siempre consigo mi talla y este es una de mis bebés favoritas. Bueno, este pantalón me gusta combinarlo demasiado con tops muy corticos que solo sean como, you know, esta parte, y con un cardigan, un chalequito de estos largos, me encanta. También se puede utilizar con camisas pegaditas cuello alto, ya que como es bastante sueltecito de cintura y high waist, queda precioso, a mí me encanta. Yo lo he utilizado con, en mi invierno lo he utilizado con un cuello largo negro pegadito. O sea, este pantalón todo le va bien, siempre y cuando sea cortico, porque si es largo la idea no es que pase de las, o sea, no queda bien con cosas que sean largas, porque como tiene el tiro alto y tiene como mucha tela por acá, pues se va a ser como relieve, como que se va a notar en la ropa que lleves encima. Por eso es mejor utilizarlo con cosas corticas. Ups, se cayó. Les presento a mi bebecito. Desde el año pasado, que a mí me encanta demasiado llevar pantalones pata ancha, o sea que queden anchos pero que no sean hasta el suelo, sino que sean como cortitos de tobillo. Y este me encantó, yo tengo otro igual. Realmente estos tres pantalones que les voy a enseñar hoy son los que siempre utilizo. Me debería comprar más, lo que pasa es que cuarentena, COVID, no dinero, no time. No quiero ir a comprar ropa todavía, so me conformo con lo que tengo, yo soy muy básica. Este bebé lo compré en Zara. No le puedo ver la talla porque lo corté, porque hice un tutorial, que si lo quieren ver está en Instagram, sobre cómo enseño a arreglar los pantalones cuando te quedan anchos. Este pantalón es 44, estoy 100% segura. Y es pata ancha, me encanta porque la pata ancha hace que yo me vea como súper curvy, súper boom, boom. Es high waist. Así que yo de verdad lo recomiendo si eres una chica, bueno, lo pueden usar todas, ¿no? Pero si eres una persona que quiere como destacar tu cadera, this is the gym girl. Bueno, yo le hice este arreglo porque al principio me quedaba muy prensado, muy apretado, y lo que le hice fue arreglarlo para que me quedara bien atado a la cintura y que no se me hagan bolsas a los lados. Lo suelo utilizar mucho con tops cortos, porque este tipo de pantalón, ya que es tiro alto, da para que uses tops cortos. A mí de por sí me encanta, you know, utilizar tops cortos. También lo puedes usar con camisas pegaditas cuello alto o camisas pegaditas normales. No sé, es un pantalón que la verdad que me encanta mucho. Y por último,
el amor de mi vida. Este pantalón, yo lo amo, ok, yo lo amo. Fue el primer pantalón que compré así, pata ancha, in the trend. Lo compré en Bershka, esta es talla 42. Lo que pasa es que las tallas varían entre las tiendas. Que si eres 42 aquí, pero eres 44 ya, pero es lo mismo. O sea, I don't understand. But me encanta, es bellísimo. Aparte el color, combina con todo lo que te lo pongas queda bonito. La verdad que es mi favorito. O sea, yo siempre que voy a vestir pienso en este pantalón. Favorece mucho mi figura. Yo lo recomiendo bastante si eres una chica curvy y quieres resaltar. La pata ancha yo creo que es una muy buena opción. No es high waist, es normal. O sea, no es debajo del ombligo, pero tampoco es encima del ombligo, es como in the middle. También le tuve que hacer este arreglo con una cuerda. Para, ¿sabes? Para que, ven, como les explico. Miren, cuando yo tiro las cuerdas, you know, como que se pone chiquito. Entonces así no me queda colgando, porque la verdad que ahora me veo un poco grande. So, esos fueron mis tres pantalones favoritos, los que siempre utilizo. Tengo más, pero lo que pasa es que son... Ok, ya mi mamá dejó de licuar. ¿En qué estaba? Ajá, que tengo más pantalones, jeans, pero todos son pegaditos y la verdad que no son mis favoritos. Eran los que utilizaba antes cuando no sabía escoger ropa, cuando me vestía sin vestirme como me gusta. O sea, era como que bueno, esto es lo único que me queda, me lo pongo y ya veo cómo hago para que me guste. Pero honestamente no es mi estilo los pantalones tubo pegadito, esa moda ya, bye, no me gusta para mí. A mí, para mi gusto, para mí, tu gusto, mi gusto ya. Aparte, no olvides que tú te puedes vestir como tú quieras. La importante, mami, es la actitud. La actitud que tú tengas al vestirte. Si tú te pones un vestido de puntos rojos, verdes, azules, amarillos con rayas, lo importante es tu actitud, mami. La actitud que tú sientas, los divas que te sientas y ya está. Yo la verdad que jamás pensé que este tipo de pantalones fuese a ser mi estilo favorito. La verdad que me encantan, yo se los recomiendo full, ya que a ustedes les gusta. Ustedes fueron los que me dieron este video, por favor, necesito saber qué pantalones usas y dónde los compras. Los compré en H&M siempre o Zara. Bershka, tuve suerte de conseguir un pantalón en Bershka, pero Zara o H&M. También en Primark, lo que no me gusta de Primark es que a veces como que se estiran. No se quedan como de la misma forma, sino que se van estirando con el tiempo. So, I don't like that. Se han dado cuenta que me hizo las uñas y ahora es como boom, boom, boom. Por cierto, hoy no me maquillé. No me maquillé porque simplemente no quería. Hay días que no me provoca maquillarme. So, si me van a ver aquí en YouTube, véanme con maquillaje, sin maquillaje. That's me, natural, mami, natural y diva. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Ya saben que cualquier cosita me la pueden preguntar por Instagram. Si utilizan este tipo de pantalones, por favor, mándenme una foto, las quiero ver divinas. Cómprense pantalones, lúzcanlos como les dé la gana. Be diva for me. No olvides que me puedes seguir en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok. Y además, aquí abajito en la cajita de descripción te voy a dejar mis redes sociales como People21Buttons, mi blog, etc, para que me sigas por ahí también. Ya sabes que le puedes dar like si te gustó el video. También no olvides en suscribirte, dale click aquí, click, me suscribo, quiero estar en tu canal. Gracias por estar aquí una vez más, un martes más, aquí en mi canal, tu canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!